Pues aquí estamos en este día veraniego de agosto, una vez más, todo esperando como agua de mayo este mercado tan artesanal, tan bonito, tan especial del Popachilla en Guadalmina otra vez. Y que, bueno, qué día más espléndido, ni viento ni nada, un sol de justicia. Qué suerte hemos tenido, Elena, porque esto siempre es un riesgo. Cada vez que hacemos en exterior nos la jugamos, pero al final no sé cómo sale, pero sale. Bueno, Roque, éxito Puente Romano. Bueno, la gente me han comentado lo exquisito de este mercado. Bueno, un gran pues éxito. Pues la verdad es que estamos muy contentos. Es un orgullo haber estado también en Puente Romano, porque también es acceder a otro tipo de público, a otro tipo de gente que viene a Marbella. Y la verdad es que así compensamos bien, porque estamos primero en Puente Romano, que además en esta ocasión, como os dijimos, era nocturno, y ahora aquí en Guadalmina, que también cogemos toda nuestra clientela de Guadalmina, de esta zona de aquí. Bueno, ya vemos las firmas, algunos han repetido que estaba en Puente Romano, que me ha encantado lo del Castu, que es divertidísimo, la ropa para chicos, ¿no? Porque siempre hablamos de para chicas siempre, ¿no? Y los chicos como que tienen como menos opciones, ¿no? Pero aquí sí, aquí hay opciones para niños, para chicos. Está Cactus, está Pamoma, están unos chicos jóvenes que están empezando hoy por primera vez, que se llama Dowell, ahí al fondo, que tienen unas camisas divinas. Entonces, bueno, pues sí, visitarles porque están empezando y es el primero que hacen en su vida y, bueno, siempre hay que darles un empujón. Y hay otra firma muy buena masculina también que se llama Bite Bait, que están allí también y que venden pulseras y carteras. Unas pulseras también como náuticas que se llevan ahora mucho para hombre. Y la verdad es que, fíjate, es curioso, pero cada vez empieza a haber más expositor de hombre. Qué bien, bueno, eso me encanta, yo veo a la gente muy animada. Y bueno, fíjate, pasar aquí el día en la playa es un lujo en Guadalmina, poderse como un espetito y poder disfrutar de todo lo que nos ofrece la costa, así que divino todo, por todos los lados, que lo miréis, vamos, el Popachi es un éxito donde quiera que esté. Enhorabuena. Muchísimas gracias, Elena. No, ¿alguna cosa que se me haya saltado que quieras destacar también de este mercado? Que vengáis todos a pasar el día, que tenemos una bonita también zona de chill out, en donde se puede tomar algo, incluso comer algo, y que aquí se está en la gloria. Sí, que es verdad. Sí. Doy fe de ello, que repito todos los años. Yo soy repetidora, repito curso todos los años, repito Popachi, gracias. Y hoy, bueno, mañana, sábado y domingo, hasta las 9 de la noche, os esperamos a todos. Bueno, no faltéis, es que es ideal, es ideal. Hablamos con Don Luis Aguilar, que es el director de marketing de esta firma, que, bueno, que podemos decir que acaba de nacer. Es una firma que va a pagar fuerte, ya lo veréis por qué, y porque ya lo hemos visto nosotros funcionando en Puente Romano hace muy poquitos días, y bueno, ha tenido una aceptación increíble. Nosotros, que se lo van los ojos, nada más que lo vimos, dijimos, bueno, qué maravilla, The Cool Cactus se llama la firma. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, hemos cambiado a la noche, al día, pero nos adaptamos a cualquier circunstancia, estamos muy contentos tanto en la noche como en el día y hay que jugar para toda la gente que está aquí en Marbella. Un poquito de esta creación, cómo surge, cómo fue la idea y cómo se pone ya aquí en marcha y ya, bueno, cómo vemos estos modelos. Pues surge, mira, de un grupo de amigos que, pues como tantas otras cosas, de muchas veces de estar ahí de cañas hablando qué podemos hacer, darle un enfoque a algo distinto. Y nosotros teníamos un equipo de fútbol y en el vestuario veíamos como que todos teníamos el mismo tipo de calzoncillos. Y dijimos, ¿por qué si hay calcetines, gafas y muchas cosas que se han revolucionado, por qué no el mundo del calzoncillo, que todos los días todo el mundo se pone, todos los señores por lo menos se ponen su calzoncillo, las chicas a lo mejor para estar por casa, un calzoncillo, una prenda distinta, de calidad, con diseños atrevidos, así un poquito original, un poquito fresca y con pegada. Y entonces ahí nos empezamos a animar y a probar con telas, a probar con diseños y, bueno, pues hasta que hemos llegado aquí, todo esto lleva un proceso de bastante trabajo, pero lanzamos la marca hace 9 meses nada más. Como has dicho, estamos recién nacidos. Claro, estamos hablando de hombres, ¿no? Pero es que cada vez también llevan las chicas, también nos gusta llevar este tipo de prenda masculina, que vale para todo, pero que quedan bien también. Totalmente, totalmente. Estamos encantados con eso porque nosotros siempre hemos pensado que las chicas, bueno, de hecho les queda incluso mejor que a los chicos, pero teníamos la idea de que las chicas lo pudieran lucir, si estuvieran como orgullosas de poner un calzoncillo de chicos, incluso que no se lo tuvieran que quitar al novio, porque es lo que pasa muchas veces. Y entonces, pues eso, es lo que muchas chicas están cogiendo para la playa, para la piscina, para estar por casa, pues en pijama, un poquito así, amplia gama de opciones. Y ¿qué tal si hablamos un poquito de la calidad, del tejido? Claro. ¿Habéis pensado para, bueno, pues para que uno esté cómodo también en el trabajo, para, sí, o una persona que sea un ejecutivo? Eso es. ¿Se ha pensado para qué tipo de
Pues un poco el perfil es amplio, pero sí que tenemos claro que al ser alta gama de calzoncillo, porque es un calzoncillo como has podido tocar y se puede comprobar rápidamente, es un calzoncillo 100% algodón, un hilito muy fino, muy agradable, que hace que sea súper cómodo y para tanto el que va de traje, que le quede muy bien, es muy gustoso y no es molesto con el traje, tanto como para el que a lo mejor va con una vestimenta un poquito más casual o más desenfadada y también que esté súper cómodo. Y entonces eso es fundamental porque es el día a día, tu calzoncillo, tu prenda y que estés a gusto y orgulloso de tu calzoncillo. Esa es la clave. Vamos a hablar también, ya que tú eres director de marketing, de la comercialización, sí. O sea, ¿dónde podemos encontrarlo? ¿Tenéis para venta online sí. O tienda? ¿Cómo podemos adquirirlo? Pues mira, lo principal es en la página web, ¿vale? Porque tenemos ahí thecoolcactus.com, ahí podéis encontrar toda nuestra gama de calzoncillos. De hecho, en septiembre vamos a tener una nueva colección que va a tener mucha, mucha pegada con 4 nuevos diseños. Ya no os puedo decir mucho más, pero ya dentro de poco lo podréis ver en la web. Y luego estamos en más de 20 tiendas a lo largo de toda España. Pues estamos en Sevilla, en Coruña, en Valencia, en Madrid, o sea, eso viene toda la información en la página web, ¿de acuerdo? O sea, que ahí podéis encontrar una pestañita que pone tiendas y todo esto. Y luego pues intentamos hacer estos eventos así un poquito diferenciados para pues presentarnos ante nuevo público, pues como has dicho, llevamos muy poquito tiempo todavía y tenemos que seguir dándonos a conocer y estar en sitios así muy chulos como este y pues para que siga viendo la gente que se puede tener un calzoncillo diferente. Enhorabuena por la firma, porque es una maravilla, ya, bueno, de verdad, tenemos varios dibujos, pero lo ideal es pues que os acerquéis a la página web y podáis verlos. Vamos a enseñarnos, por ejemplo, este con el cactus, que es muy divertido. Mira, qué cosa más cool. Es muy nuestro, ¿habéis visto? Qué cool. Bueno. Boxing cactus se llama, aquí tenemos el de tiburones, por ejemplo. Y el de tiburones. Y una cosa buena es que en la página web lo podéis comprar y tenemos envíos gratuitos en la península ibérica, ¿de acuerdo? Que siempre viene bien saber esa información. Pues nada, oye, te queda mucho mejor, vamos. Yo llevo los míos también, pero no los enseño, que te queda mejor así. Tenemos también un stand muy bonito y me encanta que chicos tan jóvenes tengan estas iniciativas, estas ideas y creen cosas tan bonitas como las que vamos a ver ahora en este stand. Camisas, gorras, bueno, es súper bonito y elegantes a la vez. Bueno, pues aquí de Guadalmina ellos mismos nos van a hablar y nos van a hablar de esta creación. Bueno, primero vamos a presentaros. ¿Te llamas? Hola, yo soy Pablo. Hola, soy Ignacio. Y yo soy Rafa. Bueno, pues contarme cómo se ha creado esta firma. Bueno, pues se nos ocurrió empezar con una idea, un proyecto de ropa. En principio queríamos hacer abrigos, pero vimos que por la época del año lo mejor serían hacer camisas de lino, que es nuestra principal mercancía y la que más gusta a la gente. Y luego ampliamos repertorio con nuestras camisetas y gorras. Y bueno, vamos a hablar de la insignia que lleva. El lobo. Bueno, pues el lobo lo diseñamos hace ya un año y medio, ¿no? Lo hicimos, empezamos a hacer dibujos, sketches y al final fue gustando y fue derivando a lo que es ahora, la mitad del cara del lobo, con un pequeño segmento a la derecha, ¿no? Y la verdad es que gusta bastante, está gustando mucho. Bueno, también vamos a hablar de que, bueno, el tipo de diseño, hemos hablado del tejido, pero llevan una línea juvenil, ¿no? Diríamos, ¿está pensada para qué tipo de hombre o de chico está pensado esta ropa? Pues en principio para todas las edades. También vimos que nosotros somos de Madrid y mucha gente empezaba a vestir pues camisas más finitas, más veraniegas, más anchas. Y el cuello mao siempre nos ha gustado, nos parece algo distinto, algo que destaque. Y el lino algodón es una cosa que en verano ahora se lleva mucho, tanto para ir a la playa como para salir. Buscábamos algo que fuese tanto formal como casual. Sí, pues todas las camisas son con el tipo de cuello mao, ¿no? Se llama mao, ¿no? Sí, exacto, sí, es cuello mao, sí. Bueno, ¿y dónde se comercializa esta firma? ¿Dónde se puede encontrar? En principio, sobre todo es por vía página web, estamos en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, y luego estamos buscando tiendas que quieran vender nuestro producto para poder llegar a un acuerdo con ellas. Bueno, pues mira, una cosa
muy exclusiva y yo creo que le va a gustar a muchos teneros, ¿eh? Espero que tengáis muchísimo éxito y que, bueno, nos vemos por aquí. ¿Estáis contentos en Marbella? Muy contentos, sí, la verdad, muy contentos. Vamos a trabajar, ¿no? También. Hay tiempo para todo. Tiempo, playa, estamos muy bien. Muchas gracias. Pues gracias, enhorabuena.